Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts in selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a callout or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the endpoint. Click and drag the endpoint to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the outpoint. Just click and drag the outpoint to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details, and draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video, and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload this. Bueno, dibujando una forma de estas, aplicándole el color, ya sea sólido, que es el tipo uniforme, degradado,
donde yo puedo escoger el tipo de degradado, que puede ser lineal, que puede ser radial, cónico o cuadrado. Pero también puedo personalizar ese radial con estos preestablecidos, donde le puedo definir otros colores o utilizar los colores de preferencia. Pero existe una forma con la herramienta malla, que ven aquí abajo, donde esa malla se posiciona unos ejes sobre la figura. Y yo le puedo adicionar más nodos. Esto permite que en cada uno de estos nodos, en el espacio externo de cada uno de los nodos, yo le asigne un color diferente y la forma, el círculo va tomando un color, un degradado diferente al que yo pueda trabajar. Queda más personalizado, ¿no? Tener en cuenta que cuando esta forma se le aplique la malla, cuando ese círculo se le aplique la malla, ya deja de ser un vector tipo círculo y se convierte en una forma. Una forma que yo le puedo cambiar sus trazos también. Yo puedo, con la herramienta, esta herramienta de acá, shape o forma, yo puedo cambiar esta herramienta. No es lo mismo escribir la letra A que dibujar la letra A. Vamos a hacer el ejercicio. Ahí tengo una forma. Listo. Vamos a trabajar dos elementos. Vamos a trabajar un rectángulo y vamos a trabajar un círculo. Siguiendo con las formas, yo voy a quitarle la línea. Ya saben que selecciono el elemento y en la parte superior de las propiedades del elemento aparece la línea donde yo se la puedo quitar. Siguiendo con las formas, yo puedo hacer diferentes tipos de combinaciones con estas dos formas. Yo puedo dejarla aquí y voy a habilitar una herramienta que es importante que la aprendan, que está por el lado de organizar, dar forma, dar forma. ¿Sí? Mírenla, aquí está. En este momentico está en la opción soldar. Soldar, creo yo, ustedes piénsenlo, uniría esas dos formas, ¿sí o no? Vamos a ver si esto es cierto. Yo le digo soldar a esta. Soldar a esta, ¿sí ven? Y ya lo que inicialmente eran dos imágenes se convirtió en una sola imagen. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo puedo también dibujar ahí mismo otra forma a mano alzada. Voy a dibujar esta forma. Recuerden algo: si yo no cierro el elemento, no me aplica color, ¿sí lo ven? No aplica. Entonces tengo que mirar dónde está cerrado. Acá. Y con esta herramienta, dar forma, yo podría hacer lo siguiente: cerrar el elemento. Pero si no lo hago con dar forma, habilito las propiedades del objeto. ¿Por dónde se habilitan? Por ventana, ventanas acoplables, propiedades del objeto. Y automáticamente se llama ventana acoplable porque es una ventana que se acopla. ¿Sí o no? Entonces, esa ventana se acopla aquí. Y aquí donde dice curva, me da la opción para, de ese elemento, cerrar la curva. Idem, voy a eliminar la línea de este. Voy a eliminar la línea de este objeto. Miremos la opción de dar forma, esta dar forma que ya está habilitada, cualquier ventana se queda habilitada así. De dar forma, vamos a intersectarla, con esta. Te lo voy a decir, intersección, dejo habilitado mantener objeto origen, este que está aquí. Y le digo intersectar con este, observen. Se intersectó exactamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Repito el proceso. Dibujo una forma cualquiera. Habilito intersección y dejo mantener el original y luego intersectarlo con este. ¿Sí? Todo depende del objeto que yo tenga seleccionado,
como origen de objeto y el otro como target, como el proyectado al final. Entonces, aquí dibujé otra forma. Bueno, dibujando una forma de estas, aplicándole el color, ya sea sólido, que es el tipo uniforme, degradado, donde yo puedo escoger el tipo de degradado, que puede ser lineal, que puede ser radial, cónico o cuadrado. Pero también puedo personalizar ese radial con estos preestablecidos, donde le puedo definir otros colores o utilizar los colores de preferencia. Pero existe una forma con la herramienta malla que ven aquí abajo, donde esa malla se posiciona unos ejes sobre la figura y yo le puedo adicionar más nodos. Esto permite que en cada uno de estos nodos, en el espacio externo de cada uno de los nodos, yo le asigne un color diferente y la forma, el círculo va tomando un color, un degradado diferente al que yo pueda trabajar. Queda más personalizado, ¿no? Tener en cuenta que cuando esta forma se le aplique la malla, cuando ese círculo se le aplique la malla, ya deja de ser un vertex tipo círculo y se convierte en una forma. Una forma que yo le puedo cambiar sus trazos también. Yo puedo, con la herramienta, esta herramienta de acá, shape o forma, yo puedo cambiar esta herramienta. No es lo mismo escribir la letra A que dibujar la letra A. Vamos a hacer el ejercicio. Ahí tengo una forma. Listo. Vamos a trabajar dos elementos. Vamos a trabajar un rectángulo y vamos a trabajar un círculo. Siguiendo con las formas, yo voy a quitarle la línea. Ya saben que selecciono el elemento y en la parte superior de las propiedades del elemento aparece la línea donde yo se la puedo quitar. Siguiendo con las formas, yo puedo hacer diferentes tipos de combinaciones con estas dos formas. Yo puedo dejarla aquí y voy a habilitar una herramienta que es importante que la aprendan, que está por el lado de organizar, dar forma, dar forma. ¿Sí? Mírenla, aquí está. En este momentico está en la opción soldar. Soldar, creo yo, ustedes piénsenlo, uniría esas dos formas, ¿sí o no? Vamos a ver si esto es cierto. Yo le digo soldar a esta. Soldar a esta. ¿Sí ven? Y ya, lo que inicialmente eran dos imágenes, se convirtió en una sola imagen. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo puedo también dibujar ahí mismo otra forma. A mano alzada. Voy a dibujar esta forma. Recuerden algo. Si yo no cierro el elemento, no me aplica color. ¿Sí lo ven? No aplica. Entonces tengo que mirar dónde está cerrado. Acá. Y con esta herramienta, dar forma, yo podría hacer lo siguiente. Cerrar el elemento. Pero si no lo hago con dar forma, habilito las propiedades del objeto. ¿Por dónde se habilitan? Por ventana. Ventanas acoplables. Propiedades del objeto y automáticamente se llama ventana acoplable porque es una ventana que se acopla, ¿sí o no? Entonces, esa ventana se acopla aquí y aquí donde dice curva me da la opción para de ese elemento cerrar la curva. Idem, voy a eliminar la línea de este, voy a eliminar la línea de este objeto. Miremos la opción de dar forma, esta dar forma que ya está habilitada, cualquier ventana se queda habilitada así. De dar forma, vamos a intersectarla, con esta. Te lo voy a decir, intersección, dejo habilitado mantener objeto origen, este que está aquí. Y le digo intersectar con este, observen.
Se intersectó exactamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Repito el proceso. Dibujo una forma cualquiera. Habilito intersección y dejo mantener el original. Y digo intersectarlo con este. ¿Sí? Todo depende del objeto que yo tenga seleccionado como origen de objeto y el otro como target, como el proyectado al final. Entonces, aquí dibujé otra forma. Bueno, dibujando una forma de estas, aplicándole el color, ya sea sólido, que es el tipo uniforme, degradado, donde yo puedo escoger el tipo de degradado, que puede ser lineal, que puede ser radial, cónico o cuadrado. Pero también puedo personalizar ese radial con estos preestablecidos, donde le puedo definir otros colores o utilizar los colores de preferencia. Pero existe una forma con la herramienta malla, que ven aquí abajo, donde esa malla se posiciona unos ejes sobre la figura. Y yo le puedo adicionar más nodos. Esto permite que en cada uno de estos nodos, en el espacio externo de cada uno de los nodos, yo le asigne un color diferente. Y la forma, el círculo va tomando un color, un degradado diferente al que yo pueda trabajar. Queda más personalizado, ¿no? Tener en cuenta que cuando esta forma se le aplique la malla, cuando ese círculo se le aplique la malla, ya deja de ser un vertex tipo círculo y se convierte en una forma. Una forma que yo le puedo cambiar sus trazos también. Yo puedo, con la herramienta, esta herramienta de acá, shape o forma, yo puedo cambiar esta herramienta. No es lo mismo escribir la letra A que dibujar la letra A. Vamos a hacer el ejercicio. Ahí tengo una forma. Listo. Vamos a trabajar dos elementos. Vamos a trabajar un rectángulo y vamos a trabajar un círculo. Siguiendo con las formas, yo voy a quitarle la línea. Ya saben que selecciono el elemento y en la parte superior de las propiedades del elemento aparece la línea donde yo se la puedo quitar. Siguiendo con las formas, yo puedo hacer diferentes tipos de combinaciones con estas dos formas. Yo puedo dejarla aquí y voy a habilitar una herramienta que es importante que la aprendan, que está por el lado de organizar, dar forma, dar forma. ¿Sí? Mírenla, aquí está. En este momentico está en la opción soldar. Soldar, creo yo, ustedes piénsenlo, uniría esas dos formas, ¿sí o no? Vamos a ver si esto es cierto. Yo le digo soldar a esta. Soldar a esta. ¿Sí ven? Y ya, lo que inicialmente eran dos imágenes, se convirtió en una sola imagen. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo puedo también dibujar ahí mismo otra forma. A mano alzada. Voy a dibujar esta forma. Recuerden algo. Si yo no cierro el elemento, no me aplica color. ¿Sí lo ven? No aplica. Entonces tengo que mirar dónde está cerrado. Acá. Y con esta herramienta, dar forma, yo podría hacer lo siguiente. Cerrar el elemento. Pero si no lo hago con dar forma, habilito las propiedades del objeto. ¿Por dónde se habilitan? Por ventana, ventanas acoplables, propiedades del objeto. Y automáticamente se llama ventana acoplable porque es una ventana que se acopla. ¿Sí o no? Entonces, esa ventana se acopla aquí. Y aquí donde dice curva, me da la opción para de ese elemento cerrar la curva. Y then voy a eliminar la línea de este. Voy a eliminar la línea de este objeto. Miremos la opción de dar forma
Esta dar forma que ya está habilitada, cualquier ventana se queda habilitada así. De dar forma, vamos a intersectarla. Vamos a intersectarla con esta. Te lo voy a decir, intersección. Dejo habilitado mantener objeto de origen, este que está aquí. Y le digo intersectar con este. Observen. Se intersectó exactamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Repito el proceso. Dibujo una forma cualquiera. Habilito intersección y dejo mantener el original. Y le digo intersectarlo con este. ¿Sí? Todo depende del objeto que yo tenga seleccionado como origen de objeto y el otro como target, como el proyectado al final. Entonces, aquí dibujé otra forma. Screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!